¿Qué pasa? 9,60. ¿Cuánto? 9,61. Oh, bueno. Un aplauso, ¿no? Me cachis. Y ahora este. Y ahora vamos con el de 2x2. A ver, pasadlo un poquito y lo mezcláis. La Cristina lo hace. Alessandra. Por Dios, ¿esto qué es? Era pasarlo, pasarlo, ¿no? Chica, se va a salir igual. Yo te voy. Venga, ya. Ya. Ya, Francisco Javier. Ya. Tú lo haces. Oh. Flipping. ¿Cuánto ha sido? 1,08. ¡Un aplauso! 1,08. ¿Cuánto me has hecho? 2, 3. No tiene ni idea de lo que me va. Madre. Venga, uno más. Mezclado por mí, que este estaba fácil. Vamos a decir la verdad. Con 19. 3,19. Bueno, ha tardado un poquito más. Bueno, es la media, ¿eh? La media era uno. Bueno, lo ha puesto más difícil. A mí tampoco. Tampoco, bueno. Vale. Bueno, pues ya está. Ya está, Carlos, ¿no? Ponemos ahora el reto. Le ponemos el reto. Venga, di tú el reto, Carlos. Bueno, primero tengo que hacer los cubos otra vez. Pero díselo, porque si no... Bueno, vamos a hacer una cosa. ¿Qué? Vamos a hacer una especie de como de sorteo. Bueno, sorteo no. Reto. Reto. A quien consiga hacer la cuarta secuencia de la hoja, el primero, sin ayuda, se lleva el cubo. Pues si por ejemplo lo tienes el cubo así, la de atrás es esa. Bien. Bueno. Necesitáis que os haga los cubos, me imagino. Para la izquierda siempre, ¿no? Depende. Pero siempre el mismo movimiento. Ese era mi hijo de antes. Ah, no, mira, era el favorito. Sí, y Alberto y el cubo. La 4, pero sin mirar a la salud. Si no, no tiene gracia. Ya está, es muy bajo. Pero siempre el mismo para el mismo. Ah, que no se cambia. Yo tengo una pregunta que hacerte. Cuando haces una secuencia de movimiento. Y va como. ¿Sí? ¿Cómo se echa para atrás? Yo lo hago como prima, R', vuelvo al mismo sitio. ¿Para atrás? Sí, es la inversa.